está la subida para el Monte de los Olivos y aquí está el jardín del Getsemaní. Vamos a ir por acá. Vamos por aquí. No sé si esta haya sido la bajada que bajó nuestro Mesías a través de la puerta del León, o haya tomado otra bajada por acá, puesto que aquí atrás de mis espaldas está el monte de los Olivos y el jardín del Getsemaní donde oró. Por lo tanto, quizás haya bajado por acá. Y hasta el Golden Gate, por atrás de oro. Vamos a dar un pequeño recorrido por acá para seguir con la vuelta alrededor del muro. Como pueden mirar, todo esto es el muro y aquí está una iglesia católica. Y aquí el jardín del Getsemaní. Ya grabamos adentro el Getsemaní por si gustan buscar el video. De ahí, de ese punto, todo aquello atrás de este árbol, ya vamos para allá. Ahora voy por este lado un poquito. Para que conozcan, aquí es la parada de todos los autobuses del turismo. Esta es la bajada para donde está la tumba de Zacarías y el monumento de Absalón. Nada más un poquito para que vean ustedes cómo es por este rumbo, ya que la mayoría nada más conoce lo que es ese lado donde está el Domo de la Roca, donde estaba antes el templo, pero por aquí me imagino que no conocen. Nada más para que se den una idea. Mira, y esto no es nada. Aquí nada más son que veo dos, tres autobuses y acá una fila. Pero todo esto está lleno. Llenísimo, llenísimo de autobuses. No conoces plantas, nopales. De este punto que les decía, que aquel árbol no me dejó dirigirme. De ahí para allá, de esa esquina para allá, ya hemos grabado. Esto no es para que sean una pequeña idea. Después, sin que venga caminando un poquito a prisa,
pero ya en menos de una hora se mete el sol y quiero grabar un video exclusivo nada más así de una puesta del sol en Jerusalén. Para si gustan buscarlo, espero les guste. Aquí está el camino de los Kohanim, traducido como los sacerdotes. Aquí está la bandera de Jerusalén. Ya bajamos todo esto en el pequeño recorrido que hicimos a través del Monte de los Olivos. Ahora vamos a subirlo. Hasta la tumba de dos profetas, Malaquías y Ageo. Si gustan buscar el video también. Cementerio, como pueden mirar. Y vamos a ver qué punto nos podemos acomodar acá arriba para grabar un sunset, una puesta del sol. Muchos escalones. Todos los que vayan a venir, prepárense a subir y a estar con buena condición, porque se cansa uno mucho. Ya vengo sudando. A ver si podemos entrar donde está la tumba de estos profetas, ya que de ahí, si mal no recuerdo, puedo hacer una buena toma de una puesta del sol.
Ya me llegamos. Allá se ve la puerta. Aquí es donde estaban entrenando unos soldados el otro día. Mil disculpas que estoy hablando así, pero estoy muy cansado. Como pueden ver, ahí está el anuncio de la tumba de los profetas, que es aquí en esta puerta. Nosotros vamos por acá para grabar la puesta del sol. Aquí es donde están entrenando los soldados el otro día. Aquí nos podemos poner. Vamos a ver si caminamos un poquito más. Un cementerio. El mismo cementerio. Vamos a ver si nos ponemos por aquí cómodos para grabar. Aquí. Aquí mero. Bueno, shalom y bendiciones. Esperen el siguiente video de la puesta del sol en Jerusalén.